What's going? Café con low? Buenos días, princesos y princesas. Bienvenidos a Café con Lou, Café número eh, algo de algo. Y sí, lo voy a hacer en el canal de Eulogio porque el otro pues, como que está inactivo hace un par de años y, y además aquí es como que se germinó todo y aquí es donde quiero terminar todo y por eso voy a hacer aquí los cafés con Lou. Y hoy voy a empezar fuerte, voy a empezar con algo que me corroe, voy a empezar con algo que tengo que, bueno, que tengo que sacarme de encima ¿Por qué? porque, en fin, porque, porque es una injusticia, es una injusticia social que tendría que venir la policía y hacer detenciones. Creo que la RAE y yo no nos llevamos del todo bien. Creo que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, pero que debía ser la RAEL, ¿no? La RAEL, la Real Academia Española de la Lengua. ¿O es la Real Academia Española a secas en general de las cosas de la vida y nos controlan y dominan todos los temas, se juntan ahí y matan carneros? Seguramente sea eso. No, no me llevo bien con la RAE. No me llevo bien con ella. Porque, a ver, primero porque hace poco, hace poco, eh, admitieron, admitieron iros. Como correcto, como una forma de hablar correcta, como el imperativo correcto de, de mandarle a alguien a que se vaya. Iros en vez de idos. Y el motivo, y el motivo que dijeron, bueno, es que esto es por un motivo, esto no es por un capricho, es porque la mayoría de la gente decía mal la palabra, decía la palabra incorrectamente, así que como todo el mundo lo dice mal, pues eh, lo ponemos mal para todos. Y, y, ¿Y quién va a estar triste por esto? Yo. Yo que hice un vídeo hablando de eso, del imperativo correcto. Yo estoy sad. Sad o sar, con R, si te gusta más. Rae o dae o como que... no. A ver, que no me quiero enfadar el primer día, que no quiero estar de mal humor ni ser el ogro de YouTube. Pero es que el argumento de como todo el mundo lo dice mal, vamos a ponerlo mal para todos. Me parece a mí, me parece a mí, me parece a mí, me. Parece a mí. Y es como cuando haces algo mal en el colegio y dices, mamá, es que en el cole todos lo hacen. Y tu madre te dice, ¿y si todos se tiran por un puente, tú también te tiras? Pues si tu madre fuera la RAE, te llevaría al puto puente, te pondría unas piedras muy bonitas en los pies y te lanzaría al foso. Porque si todos lo hacen, tú también. A perecer. Voy a echar un ojo, voy, voy a echar un ojo y voy a sorprenderme con vosotros de las palabras que están admitidas a. Mitidas que les dijeron, ven pa' acá palabra que te doy cobijo por la RAE, como por ejemplo Almóndiga Almóndiga, que bueno, como todo el mundo decía Almóndiga, por bueno, todo el mundo, todas las abuelas, es un favor a las abuelas. Abuela, eh, la RAE te vela por ti. Apechusques, bueno, culamen y pompis, octubre. ¡Jonrón! ¡Jonrón! Que me recuerda a Cederón, que también está admitida, en plan. Eh, bueno, la gente lo pronuncia así. Vamos a castellanizar una cosa ahí inglesa. No puede ser que Toballa No puede ser que tobaya esté admitido por la RAE. No puede ser que Toballa Pero si esto no lo dice nadie, esto es, esto es que algún primo de algún académico decía tobaya y dice: Mira, eh, me, mola, me mola el rollo. Hoy, por favor. Ay, pero, estoy descubriéndolo en el mismo instante que lo estoy mirando, ¿eh? Y esto no es porque sí. diga. Almón diga. Y, 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 ¿Por qué no a, a moto? ¿Bajo qué criterio? Es que me llena de pesar. A moto mola. ¿Por qué Almón sí y a moto no? Pero lo que es peor, y de ahí viene el vídeo de hoy, y de ahí viene que diga que he empezado, quiero empezar un poquito hardcore, batamanta. No está en la RAE, no está en la RAE. La palabra batamanta... No ha sido admitida por Arrae. ¿Es de uso común? Es bastante de uso común, de hecho, se vende como tal. En los sitios, en, tu, en el chino, en, el, bueno, en los diferentes centros comerciales, pues tú vas y lo que pides y lo que te venden es una batamanta. Desde luego es bastante más de uso común que toballa. O sea, tú vas a un sitio y dices, dame una batamanta, y saben de qué estás hablando. Si vas y dices, dame una toballa, que también... Una... <laughs> Hola, por favor, dame tres toballas. Es que no te van a dar nada y te van a tratar con el mismo que requiere una persona que tiene ciertos problemas serios que resolver consigo mismo antes de ir a comprar toballas. Primero, vete a resolver tus cosas. Batamanta no existe en la RAE. Y yo quiero impulsar. Chufa. A esta chufa jugando con una caja. Como decía, Batamanta no existe en la RAE. No existe como palabra. Y yo quiero, antes de que acabe esta temporada, este curso, este. llámelo usted como quiera, llámelo tovaya. Quiero que Batamanta exista en la RAE. Y por eso voy a impulsar desde aquí. Pues una campaña, un, un llamamiento, un yo que sé, un call to action, una, una, call to action es, es, me encanta, es, es, Y luego hacer, un, podemos hacer un call to action y luego un branch y luego un after work. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No digáis eso, no digáis eso, dais no es asco. Yo no sé si tenemos que ir a change.org. Y pedir esto, yo no sé, yo os pido consejo. Yo no sé si tenemos que, no sé, hacer una quedada en Messenger y, y yo que sé, y proceder a severas injurias. No lo sé, no sé qué tenemos que hacer. Yo voy a hacer una cosa que me parece, no sé, que, que puede llamar la atención de la radio. Voy a coger este mendrugo de pan, que es simbólico de algo, de la vida. Y voy a escribir. Por favor, y con tinta, ¿eh? Por favor. Por favor, con B At Ad... Mi Tir Os Voy a poner con R porque les gusta el imperativo mal dicho Batamanta Est Esta es mi forma de protestar Y esto Mañana, por la mañana Voy a grabarlo, voy a ir A correos, lo voy a poner en un sobre Y lo voy a enviar a la RAE Creo Que llamarles la atención Les va a llamar la atención Creo que inadvertido no va a pasar. A no ser que les pillen el momento del desayuno y se los ampere antes de leerlo porque son así, son así de voraces. Y mañana por la mañana voy a enviarles esto en señal de protesta. Y también os animo a vosotros a que juntitos, juntitos, pues hagamos ruido, hagamos un poco de ruido porque esta injusticia social no puede permitirse. Digo. Así quería empezar esta tanda de cafés porque el buen humor no está reñido con la denuncia social y, y creo que esto es una causa que, que, que merece la pena, que merece la pena. Otra cosa antes de despedirme, eh, este homenaje al armario de mierda de Art Attacks que tengo aquí atrás, bueno, poco a poco voy a ir decorando, poniendo cositas, haciendo esto un poco más lucido, pero bueno, me, también me hace ilusión ir como evolucionando el set poco a poco según hago vídeos. Me parece que no sé, que será, que será, que será guay. No, me parece que será como un incresteando aquí hasta, hasta que, hasta que chapemos, hasta que tenemos aquí la persianita, eh. Te la tiro a la cara, la persiana. Pondré cositas. Igual pongo por aquí cositas por la mesa, pongo dibujitos por atrás, pongo, pongo cosiquis, cosiquis. Ay, cafés, princesos. La verdad es que lo estoy pillando con ganas. La verdad es que lo estoy pillando con ganas. Tenía buena, tenía buena onda de, vol de volver con vosotros. Mañana os enseñaré cómo he enviado esto por correos y os hablaré de un tema. De un tema y quizá ha pasado también y quizá el otro a ver igual no hago uno cada día pero más o menos más o menos quiero estar con vosotros y quiero que me acompañéis en este último en este último año de, de cositas de cositas divertidas quiero que seáis uno más conmigo muchos besicos y me despido chanting pro